Puebla vivió en grande la magia del Día de Muertos, festividad mexicana que adorna la muerte con colores, música y aromas. Catrines, catrinas, deidades, calaveras monumentales elaboradas por manos artesanas y más de 40 marching bands participaron con soltura en el desfile La Muerte es un Sueño. Por eso se celebran estas fiestas y los mexicanos somos que hacemos este gran contingente año con año. Es parte de nuestro folclore mexicano y pues esto, si los mexicanos no tuvieran cultura, no serían hombres sensibles. Familias enteras abarrotaron las banquetas del Boulevard 5 de Mayo para disfrutar de este bello espectáculo lleno de color y algarabía. Muy bonito, qué bueno que el gobierno se preocupe por nuestras tradiciones y que todo y que los niños vean todo esto como algo, pues algo de nosotros, ¿no? Algo original de México. Inculquemos a nuestros hijos a que recibamos a nuestros muertos estos días y que rescatemos eso, esas tradiciones tan bonitas que son para nosotros un tesoro encantador. La verdad está padrísimo, la verdad a mí me encanta venir a todo este barullo siempre que se puede. Me encanta porque vengo con mi hijo y a mi hijo me encanta mostrarle lo que es México, lo que somos nosotros, nuestra cultura. Al caer la noche y a pesar del fuerte frío que calaba los huesos, las catrinas comenzaron a iluminar las calles de Puebla con luces de todos los colores. Los asistentes no dejaron de aplaudir y de cantar en todo momento, disfrutando el Día de Muertos. Bueno, pues es un orgullo muy grande para mí estar en este desfile tradicional de calaveras aquí en la ciudad de Puebla, más que nada para rescatar nuestras tradiciones, para que nuestra familia y las nuevas generaciones valoren también pues, lo que tiene México para el mundo. Hay mucho colorido, variedad de vestuarios y la gente está unida y está feliz. Más de 8,000 estudiantes poblanos e invitados de estados como Tamaulipas y Veracruz participaron en el desfile del Día de Muertos 2019, una actividad que ayuda a preservar la tradición de recordar a quienes se adelantaron en el camino. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.